Bueno, ¿qué pasó, compa? Compa, quiero que lo veamos ahorita en este momento. Quiero que hagamos negocio. Está bien, ahorita llego por ahí. Compa, aquel ya viene en camino. Usted va adelante por cualquier cosa. Checa, compa, voy a estar pendiente por cualquier cosa. Compadre, está lo comprometido, compadre. Espero que usted me cumpla. Completito, compadre. Bueno, lo seguimos viendo. Maldito, me has traicionado. Lo perdimos, compadre. Pero ese perro me jodió. Puta, compadre, esta cosa que arde. Sí, compadre, esta cosa está perra. Este pendejo nos ha traicionado. ¿En este caso qué podemos hacer? Pues, compadre, pues aquí no hay otra que tomar venganza. Pues manos a la obra, compadre. Bueno, compadre, pues entonces manos a la obra. Compa, mire, yo tengo un amigo que nos puede ayudar. Le voy a llamar. Dale a mi compa. Compa, mire que le tengo un trato. ¿Dónde los podemos ver para que hablemos? Hola, compa, ¿cómo estamos? Lo veo en la casa del callejón. Puta, ya se acerca la hora.
¿Qué onda, compa? ¿Cómo estamos? Muy bien, compa. Compadre, aquí me tiene. ¿Como para qué soy útil, compa? Resulta, compa, que hicimos un trato con Camilo, pero el muy idiota nos traicionó. Y como sabemos que usted es muy amigo con él, queremos que nos ayude a recuperar la mercancía. ¿Qué puede, compa? Bueno, compa, me la voy a jugar para ver qué se puede hacer. Yo le llamo si le resuelvo algo. Dele, mi compa, confío en usted. Y si necesita ayuda en medio del combate, me echa una llamada. Cheque, mi compa. ¿Qué hay, compa? Fíjese que necesito un paro suyo. Ah, de veras, compa. Fíjese que yo necesito otro suyo. Pero a ver, cuénteme el suyo. Ah, es que necesito unos juguetitos y tal vez usted me los puede conseguir. Ajá, ¿y el suyo de qué se trata, compa? Necesito que me ayude con una mercancía que tengo. A ver si usted le puede conseguir cliente. Ya estuvo, compa. ¿Dónde nos vemos para que hablemos del negocio? Lo vemos en el callejón de la salida de la montaña. Dele, mi compa, ya le llego. Voy a llamar a mi compa. Aló, compadre, le cuento que ya hice trato con Camilo. Y los vemos en el callejón de la salida de la montaña a las 7:30. Cheque, mi compa, ahorita le aviso a Rogelio para que se ponga pilas. Cheque, compa, lleve suficiente material para cualquier relajo. Dele, compa, gracias por la información. Compa, venga para el callejón de la salida a la montaña. A las 7:30 ahí estará el perro de Camilo. Con nuestra mercancía, el compa Tito nos va a echar la mano. ¡Dale, mi compa, ahorita salgo para allá! Compa, usted me queda allá. Compa, usted me queda allá. Yo voy a platicar con este pendejo. Ah, mi compa, tanto tiempo sin vernos. Igual. Sí, mi compa, aquí le traigo el encarguito. Tal vez usted me puede echar la mano. Ah, compa, ¿y qué hay con la deuda de Gustavo? Ay, compa, nomás yo estoy con culeradas. Con que siente lástima por ese miserable. Gustavo es como mi hermano y yo no le haría una traición de ese estilo. Pues si tanto lo aprecia, jale con él y dejemos las cosas como están. A mí no me va a ver la cara de pendejo. Pues si tan gallo es que se vea, compa. Compa, tengo la merca, vámonos. Gracias por mi tía Camilo. Oiga, tío, ¿por qué no aman mi papá?
de una vez. Y así me vengo mañana temprano a traer las vacas. Está buena la idea, vámonos ahora mismo. Y aprovecho para comprar unos asuntos en el pueblo. Vamos pues, tío. Quien sea que haya hecho, la va a pagar. Vamos a la clínica, sobrino. Mire, ya está mejor, le tuvimos que sacar las balas de sus brazos y sus piernas. Mire, tiene la costilla fracturada, pero en pocos días estará mejor. Bueno, gracias, doctor. Vamos a brindar, mis compas, porque la mercancía ya es nuestra y Camilo ya descansa en paz. Gracias, mi compañito, por haberle echado la mano. Lo vendemos por eso. ¡Salud, mi compas! ¡Policía! ¡Nadie se mueva! Thank you.
Camilo, queremos hablar contigo. ¿Qué desea? Queremos hablar con Camilo. ¿Qué rayos le quiere a mi papá? Queremos hablar con su papá, no se preocupe, no somos policías. ¿Cómo sabemos si no son policías, si no vienen armados? Bueno, si quieren, regístrenlo. A ustedes porque nuestro jefe los despidió. Ajá, ¿y por qué los despidieron? Porque no pudimos cumplir con nuestra misión de arrestar a aquellos. ¿Y de quiénes me están hablando? De Tito y de Gustavo y de Rogelio. Ok, está bien, pasen adelante. Mis compas los envío en busca de esos malnacidos. Cheque, patrón, no lo vamos a fallar. Eso espero. ¿Qué onda? ¿De quién podrá ser? ¡A lo buenas! Ajá, dígame, compa. ¿Así? ¿Y quién habla por ahí? Ah, cheque, gracias por el soplidito. Estos perros ya son nuestros. ¿Aló, compa? Sí, ¿a qué onda se dirigen? La avenida del Mango. Ahí se van a encontrar a saber con quién. Jálenle para allá. No me vayan a fallar. Pues dele, patrón, allá los agarramos. No se preocupe, patrón, que estos van a saber con quién se metieron. Aló, Tito. Aló, ¿quién habla? No, soy Germán. Quiero decirte que me despidieron de la policía porque no los agarré a ustedes. Pero tengan cuidado porque mis compañeros se dieron a Camilo. ¿Camilo? No puede ser si ese bastardo está muerto. No, compa, ese desgraciado está vivo, no lo mataron. Y ahora va a cobrar lo que le hicieron, junto con su hermano y su hijo. Oye, compa, ¿y usted por qué no se une a nosotros y nos echa la mano con esos desgraciados? Ok, compa, está bien, ¿en dónde nos encontraremos? Nos encontramos en el cruce del pueblo por la avenida Al Mango. ¡Cúbranse, mis compas! ¡Ya los arreglaron estos malditos! ¿Cómo le vamos a dar donde más le duele? Gustavo, tú te encargas del hijo. Rogelio, tú te encargas del hermano. Y nosotros nos encargamos de los otros pendejos. Thank you.
Aló, patrón, mala noticia. Se quebraron Alberto y a Cristian. Y aquellos perros se nos pelaron. Maldita sea, quiero que vengan inmediatamente. Pero no se puede, patrón, nos andamos cerca. ¡Dije que se vengan, maldición! Está bien, patrón, ahora mismo jalamos para allá. Vámonos, compa. ¡Maldita sea! ¡Maldición! No pensé que estos miserables hubieran acabado con mi hijo y mi hermano. Pero esto no se quedará así. Nosotros hicimos lo que pudimos, patrón. Bueno, ahora esperaremos que bajen de la montaña, porque tienen que venir a buscarme. Y aquí los acabamos. Guillermo, tú te vas para la puerta y me mantienes informado. Pedro, te quedas conmigo por cualquier cosa. ¡Malditos! ¡Me fregaron la pierna! ¡Ay, mis compas! ¡Grandes rollos por estas pinches mentiras! ¿Qué tal si llamamos a Camilo y le proponemos un trato para dejar las cosas tranquilas? ¡Ni se le ocurra, compa! ¡Ese bastardo va a estar muriéndose de furia! ¡Eso sí, compa! Porque después de la muerte de su hijo y de su hermano, a saber en qué estado encontrará. ¡Lo mejor es que nos deshagamos de esta papada! ¡No, compa! ¡Primero acabemos con él! Porque si no, nos va a buscar hasta debajo de las piedras, hasta curar lo que hicimos. Eso es verdad, compa. Vamos a planear a ver qué hacemos. Ajá, compa, ¿usted está con nosotros o se va a rajar? No, compa, yo estaré con ustedes hasta el final. Porque si me retiro, Camilo me matará. Y es capaz de hacerme sopa para darles de comer a sus perros. ¡Maldición! Thank you.
Por eso. ¡Patrón! ¡Patrón! ¿Qué pasó? Gustavo y su gente vienen por usted. Ve pues, entre rápido. Bueno, mis compas, hoy es el día de dejar pagar a estos bastardos por lo que nos han hecho. Guillermo, tú te vas para atrás de la fila. Pedro, tú te vas para la entrada de la sierra. Valiente sos, da la cara, sal de la casa. No seas cobarde, porque de estas no te salva ni el diablo. Thank you.
mates, Camilo, te diré dónde están. Dime dónde se esconde esa basura y sus gatos. Está bien, te lo diré. Se esconde en la montaña de la cascada, en una cueva oscura. Este es su único escondite. Bueno, gracias por la colaboración, muchacho. Tú me dijiste que no me mataría si te decía dónde estaba Gustavo. Que yo sepa, no te he prometido nada. Bueno, muchachos, ya saben dónde se esconden aquellos miserables. Así que jalémosle para allá. Encárguese de la mercancía. ¿Quién me tiene, mal nacido? Ahora sí estoy perdido. Me dejaron solo. Pero esto me los doblo yo. Malnacido.
dispara primero. Acepto, salgamos al mismo tiempo. Muchacho, repetí, se me olvidó. Bueno, muchas gracias por la colaboración. Acción. Gustavo y su gente, ay, pues, grabando. Gustavo y su gente vienen por usted. Grabando. Pues entre rápido. You're ready to